crees que Sun Moon sufrió un ataque de pronto? Estuvo bien durante años. Ya lo sé. Tiene algo. Pero ya no quiero preguntarle. No quiero molestarlo. John. Ve corriendo a la comisaría. ¿Qué? No hagas preguntas, solo corre. ¡No hagas esto! Oye, estorbo. ¿Te ves muy bien? Oí que son sus mejores amigos. No estén tan asustados. Solo digan la verdad. ¿Dónde está ese idiota? Disculpa. No, por favor, no hagas esto. No puedes solamente dejarnos ir. ¡Niño idiota! ¡No! ¡Oye, John! ¡Despierta, por favor! Este tipo quiere acabar en la cárcel. Tú no deberías meterte. Solo llama a ese imbécil. Luego los dejaremos ir. No lo voy a hacer. ¡Deja en paz a Sun Moon! ¡Ay, por qué eres tan estúpido! No. Déjame. No, por favor. ¿Una videollamada? Hola, Eunmin. ¿Qué te pasa? Eunmin. Eunmin. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? Yuyun. 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 ¿Dónde están? Ven aquí. Antes de que acabe con ellos. ¿Quién? ¿Dónde están? En la fábrica abandonada. Yuyun. Eunmin, ¿dónde están? Eunmin, habla, por favor. ¿Dónde están? Sun Moon, tú no pelees. Yuyun. Eunmin. ¡Déjenme! ¡Basta! ¡No! ¡Eunmin! ¡Eunmin, levántate! ¡Ah! ¡Ah! Sí, así los quería. Luego de sepultarlos aquí, van a construir apartamentos de lujo. Construcción este cindirá tu lápida, maldito idiota. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No entiendo. Puedes correr. Hazlo. No entiendo. ¿Por qué? Señora Chu. No había visto nuestro territorio fluyendo así. A ver. Ni yo tampoco. Mota, ¿ya te avisaron? El territorio fluye cerca de la escuela. Creo que está ahí.